Aprenderemos sobre los animalitos. Desde algo tan pequeño como un ratoncito, hasta algo tan grande como una ballena. ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! Hola, hola, amiguito y amiguita, que en este hermoso sábado puedas disfrutar de la presencia de Cristo Jesús. Bendiciones a montones, te saluda tu amiga Linda. Y la historia para hoy se titula Dones de Murciélagos. El versículo se encuentra en Jeremías 32:17. Dice así: Tú, Señor, con gran despliegue de poder creaste el cielo y la tierra. Nada hay imposible para ti. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos descubrieron un extraño secreto sobre los murciélagos. Habían estado estudiándolos para averiguar cómo podían ver de noche, porque incluso en la oscuridad más absoluta, nunca chocaban con las cosas. Descubrieron que los murciélagos hacían rebotar las ondas sonoras en los objetos que los rodeaban para no chocar con ellos. Los científicos llamaron a esto sonar y utilizaron lo que aprendieron sobre cómo los murciélagos ven en la oscuridad para fabricar máquinas que también pueden ver, donde nadie había visto antes. Pero por muy buenas que fueran esas máquinas, nunca serán tan buenas como las que tienen los murciélagos. El sistema de sonar de un murciélago es 1,000,000,000 de veces mejor que cualquier máquina que se haya inventado. Pero esa no es la única arma secreta de los murciélagos. Tu corazón bombea sangre por todo tu cuerpo y necesitas un corazón fuerte para estar sano. De hecho, un problema que tienen las personas mayores es que su corazón no se mantiene fuerte. Quizá conozcas a algún abuelo o abuela que haya sufrido un infarto. Parece extraño, pero el corazón de un murciélago no parece envejecer en absoluto hasta después de los 12 años, que se corresponden a muchos más años humanos. Si alguien pudiera descubrir el secreto de cómo el corazón de un murciélago se mantiene sano, podría ayudar a detener los problemas cardíacos en las personas mayores. Al estudiar los increíbles animales que Jesús creó, vemos que dio ciertos dones a ciertos animales y otras bendiciones especiales a nosotros los humanos. Así como podemos aprender muchas cosas de los animales que son tan diferentes de nosotros, también podemos aprender de nuestros amigos y familiares. Jesús nos hizo a todos diferentes y a menudo esas diferencias son las que hacen que cada uno de nosotros sea especial. Querido Jesús, ayúdanos a ver a los demás con amor. Gracias porque para ti somos especiales y nos amas mucho. Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Sigamos aprendiendo sobre la creación de Dios, los animales y todos sus misterios. Volveremos pronto con Un Planeta Maravilloso.